quello è molto male. Las personas privadas de libertad que, repetimos, mantienen sus derechos humanos más allá de que hayan cumplido una condena o que estén en una prisión preventiva. Yo fui, Rodrigo, hace más de 10 años a la expenitenciaría a hacer un reportaje para el programa Contacto de acá de Canal 13 y...